Con el dueño del Poseidón, Robin Peña. Cuéntame de dónde nace esa idea tuya de crear un turbo. Bueno, mis amigos me acompañaban siempre, me invitaban, vamos a los toques y poco a poco me fui, digamos, gustando por la cultura picoteril, la cuestión de los turbos, la música, la verbena, en familia, los domingos. Y bueno, me quedó gustando y ya estamos de lleno metidos en esto. Y eso del apoyo del Huracán con el Poseidón, ¿de quién nace esa idea? O cuéntame un poco más acerca de la relación que tienes con el señor Raúl. Bueno, para mí Raúl Henao, él me ayudó muchísimo. Voy de la mano de él, es una sola familia, Huracán y Poseidón. De hecho, mi turbo fue diseñado en homenaje a ellos. Es un cariño enorme que yo le tengo a Raúl, a Dumas, a Joel, a Yoko Polo y a toda la producción de él. Y bueno, ellos me han dado muchísimo la mano y se vienen muchos proyectos juntos, tanto Huracán como Poseidón. Ya hicimos una presentación en Baranoa y esperemos que podamos seguirnos mostrando juntos. Bueno, y como siempre, el Black Tower Music apoyando la cultura picotera, apoyando al Poseidón, cuenta gracias. Con nuestro apoyo total. Envíale un saludo a todos los seguidores del Black Tower Music, el Black Tower Tour. Les mando un saludo a la familia del Black Tower, de parte de la familia Poseidón, y esperemos algún día poder estar tocando juntos. Con el señor Jorge Franco, que es el creador del Poseidón. Cuénteme, señor, ¿cuánto le ha costado a usted, cuánto tiempo le ha costado crear al Poseidón? ¿Cuánto tiempo se echó usted para hacerlo? Bueno, esto fue una idea del doctor Robin. Digamos que impulsado por la fama que él siente, por por el Huracán. Sí, por el Huracán. Fue inspirado. El Huracán inspirado por el Huracán. Una inspiración. Sí, una tarde hablamos, me dijo: Nacho, quiero hacer un turbo que tenga las cualidades del Huracán. Pues es un seguidor muy fiel del Huracán y eso nos llevó a que se formara esta creación que hoy en día es Poseidón. ¿Cuánto tiempo se echó usted creándolo, armándolo, haciéndolo? Bueno, el turbo nuevo tiene aproximadamente como 6 meses que se hizo. Y por ahí un promedio como de un mes duramos creando todo esto. Es interesante que la gente sepa que detrás de todo esto de la cultura picotera hay muchas familias que se benefician. Es importante resaltar que no es solo la rumba, no es solo el ambiente de la noche. Hay mucha gente que es la que se encarga de darle un buen espectáculo a ustedes, más que todo visual. Y bueno, para mí es un orgullo saber cómo se hace, o sea, transmitirle a la gente lo que hacen para presentar un buen espectáculo. Claro. Y eso es lo que yo vengo a transmitirle. Okay. Le agradezco de antemano por haberme colaborado. Okay. Y le agradezco que me salude a todos los seguidores. Okay. A la del Black Tower. Del Black Tower, con mucho gusto.
cuéntame, ¿cuál es tu secretico para poner a bailar a la gente cuando estás programando? El secreto de poner a bailar a la gente es, prácticamente, eso es como que inteligencia, la inteligencia es todo, y uno pendiente a donde uno le cae y no le cae a la gente, la vaina, el tas. O sea, tú dices, voy a ponerle un vallenato, voy a ponerle una salsa, el ambiente se presta para poner un reggaetón, porque ustedes son crossover. Sí, claro, somos un equipo ahorita con un concepto nuevo, Huracán, y un concepto muy crossover, con todos los estilos, reggaetón, salsa, merengue, guarapo, africano y costa, como siempre. Yoko, cuéntame, ¿eres de ese DJ que le gusta complacer a la gente? ¿O de pronto cuando alguien te pide una canción y tú no ves que es el momento, no se la colocas? Cuéntame, ¿cómo haces para manejar esa situación? Porque hay muchas personas que piden una canción y no se la ponen y enseguida toman un concepto totalmente diferente del equipo. ¿Cómo haces tú para manejar esas situaciones? No, la situación se maneja así, como tú dices. Eso hay que saber, hay que hacer el momento que da para colocar en la canción, sino al ratico. Y ahí, a la gente hay que complacerla, porque si no lo complazco, no soy DJ. Bueno, Yoko, te voy a pedir que nos regales un saludo para todos nuestros seguidores del Black Tower Music y el Black Tower Turbo. Oh, claro que sí. Le habla el original, el número uno, Yoko Polo. Y un saludo a la gente de Black Tower Music, Black Tower Turbo, donde también son compañeros y llevan la cultura en alto. Al señor Leonardo Renera, muchas gracias y muchas bendiciones. A ti, nena, gracias por esta nota original. Gracias a ti, Yoko. Picoteril, siempre resaltando lo mejor de ella. Hay muchas familias que se benefician atrás de un turbo. Hoy me encuentro precisamente con uno de los empleados del Huracán Turbo. ¿Cómo es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Gerson Barraza. Gerson, cuéntame, ¿cuál es tu labor aquí en el Huracán? Bueno, mi labor se desempeña en la logística, pues el propietario pues nos ha dado la confianza al señor Iván y a mi persona, y pues hacemos que el Huracán dé lo mejor en cada evento. ¿Tú te encargas de que la presentación esté 1A? 1A, que dé de qué hablar. ¿Hace cuánto perteneces tú al Huracán? Bueno, ya gracias a Dios pues llevo ya casi un año en el Huracán y pues haciendo las cosas bien. Bueno, mi gente, mostrándoles siempre lo positivo, está aquí con ustedes su servidora, la Nena Sandoval. Positivo de nuestra cultura picoteril, y hoy me encuentro aquí con el propietario y administrador del Gran Freddy, el señor Álvaro. Gracias. Señor Álvaro, cuéntenos, ¿qué trae el Gran Freddy para esta nueva etapa? Música, mucha música, amor ante todo, que es lo que transforme lo que siempre el Freddy ha sido transmitir a la gente, alegría. Y viene el nuevo Freddy, te lo tiro en primicia. Es un proyecto que se había dado antes de otras cosas sucedidas, pero gracias, de verdad, por siempre el amor, por el cariño, el aprecio y la ayuda a ustedes. Aquí está el Freddy para rato, mi hermano. Gracias, de verdad.
Regálanos un saludo cordial a todos los seguidores del Black Tower Music, que está apoyando esta nueva etapa de la cultura, donde estamos empezando de nuevo, como quien dice. Excelente, mi hermano. La verdad, la gente del Black Tower, con esto que está haciendo, está apoyando nuestra cultura picotera, demostrando que es cultura, más no vandalismo y muchas cosas que nos señalan, a las cuales se quieren que nos dejen a un lado. Vamos para adelante, Black Tower. Excelente esta labor. Gracias, de verdad. A nombre de todo el grupo de Picón, el gremio de picoteros. Black Tower, excelente. Gran Freddy, arriba. Bueno, mi gente, yo sigo aquí mostrándole gran parte de nuestra cultura picoteril y me encuentro con el dueño del Macanaki Turbo, Alex Galván. Cuéntame, Alex, ¿de quién fue la grandiosísima idea de crear un turbo cuando ustedes, el negocio de ustedes es otra cosa totalmente diferente a lo que se ve en la cultura picoteril? Muy buenas tardes, nena. Primeramente que todo, un saludo del señor Leonardo Torrenegra en Miami, a Black Tower Turbo y a Black Tower Music. Nena, la idea del turbo nace en el año 2016-2017. Queríamos aportar un granito de arena a esta hermosa cultura cuando los turbos otra vez estaban cogiendo fuerza. Nosotros anteriormente teníamos un fraccionado. Y después vamos a crear el turbo para la casa. Pero queríamos también salir a tocar porque íbamos a los grandes tocar. Y poquito a poquito nos fuimos ganando un lugar, un pequeño lugar en esta hermosa cultura. Cuéntame, ¿de quién fue la idea de ese nombre tan peculiar, el Macanaki? Pues la idea es de mi padre, José Galván. La idea nace porque el dueño de Jamar, el señor Don Max, le dice Macanaki, ¡ey, Macanaki, Macanaki! Macanaki es un líder que siempre va adelante, va guiando a la tribu. Por eso nace la idea del Macanaki, del nombre Macanaki. El Macanaki Turbo, cátedra y maestría musical, difícil de igualar. Es quien te va a visitar al hospital o a la cárcel. Es quien se alegra en tus buenas. Es quien te quiere en tus malas. Quien no te odia ni codicia. Quien en tu espalda no habla. A quien cuentas un secreto y para siempre lo calla. Es aquel que te comprende y reconoce sus faltas. Y sigo aquí en Estadero Donde Tata, el antiguo Salibón, con mi amigo Amado Fernández de los Piña Botting Club. Cuénteme, señor Amado, esa idea de crear este salón de eventos, ¿de quién surgió? Nena, hola, buenas tardes. No, la idea surge con mis hermanos, que nos pusimos de acuerdo porque un muchacho por aquí, esto es una casa vieja, le alquilamos el local y el plato vendía sus cervecitas ahí. Y un vecino de por aquí, un día, como había tres mesitas de dominó ahí, esta ahí me voy a llamar Salibón. El Salibón es una cantina que hay en Repelón. Y el muchacho es de por allá. Ah. Y este es el Salibón, se quedó el Salibón. Hasta que hicimos esto y le cambiamos el nombre por Estadero Donde Tata. Invite a toda la gente a su estadero. A toda la gente que en este momento está viendo esta entrevista, los invito al salón de eventos y Estadero Donde Tata para que disfruten un ambiente totalmente diferente. Un ambiente verbenero, como al estilo de antes, pero bacano, chévere. Regáleme un cordial saludo para todos mis seguidores del Black Tower Music, que apoya la cultura picotera. Para la gente del Black Tower y para mi amigo Leonardo Torrenegra allá en Miami. Leo, la buena, mi hermano. Un saludo para todos ellos. Y arriba con ese Black Tower, que muy pronto lo vamos a tener aquí en el Estadero Donde Tata. ¡Ya te pasa!
Y de los pocos fraccionados que quedan aquí en Barranquilla, hoy me encuentro con el propietario de uno de ellos y es el dueño del BM, el señor Ronald. Señor Ronald, cuénteme, ¿por qué el nombre del BM? Bueno, BM significa Barraza Martínez. Ya tengo alrededor de 20 años de ser propietario de este picó y la idea con este picó era de traer un ambiente de verbena a todos los seguidores, tanto en Soledad como acá en Barranquilla. O sea, ¿el BM se caracteriza por poner música variada o un estilo específico? Nosotros estamos tratando de tomar ese ambiente picoterero de verbena como es la salsa, el africano y la champeta criolla. La idea es poner a bailar a la gente. Exactamente. Le agradezco, nos regale un cordial saludo para todos los seguidores del Black Tower Music, que está apoyando la cultura picotera en todos los estilos. Al Black Tower le mando un saludo muy especial de parte de Ronald Barraza, propietario del BM en concierto. ¡Simbalista! ¡Categoría! ¡Clase! ¡Elegancia y distinción! ¡Es tecnología que no admite discusión! Señor Jacir, ¿hace cuánto tiene el Cibalú y por qué nació la idea de crear un turbo? Bueno, aproximadamente el Cibalú tiene 35 años, lo fundó mi padre, que en paz descanse. Yo en el mundo picoteril tengo 10 años y no quise dejar que se acabara la cultura, ni mucho menos la dinastía de los hermanos García, que es el Cibalú de la familia García en la Sierrita, vivimos en la Sierrita. Ah, ok. ¿Y por qué el nombre del Cibalú? Bueno, el Cibalú nace de mi abuelo. Muchos comentan que fue por un carro y que en China, que Barú y tal. Mis abuelos hicieron una mezcla con el nombre de mi tía Lemi y el nombre de mi tía, de la otra tía mía, salió Cibalú de la Sierrita. O sea, esto es algo familiar. Sí, sí, esto es una dinastía de la familia García. Gracias por la visita, Nena Sandoval. Gracias por tenernos en cuenta. Bueno, el isleño es un picó creado por mi papá en el año 1967. Ya tiene 53 años de trayectoria. Pues bueno, tratando de seguir la herencia, llevándole la música a la gente barranquillera, el buen ambiente, la diversión. Tú sabes que nosotros los pobres nos vacilamos es con los picó. Con los picó. Esto es algo que llevamos en la sangre indudablemente. Cuéntanos, ¿por qué la gente tiene que seguir al isleño? Si tienen algo muy peculiar, o porque simplemente te dedicas a hacer feliz al bailador. Bueno, la invitación es para el público a seguirnos, ya que nosotros somos uno de los picos más crossover de Barranquilla, más bailable de Barranquilla. Te agradezco, nos envíe un saludo a todos los seguidores del Black Tower Music y del Black Tower Turbo, que apoyamos la cultura picoteril en todos los sentidos. Gracias a la gente del Black Tower por el apoyo a la cultura picotera y por esta gestión bonita que están realizando. Después de haber hecho un recorrido, mi gente, por todo el planeta sur, me encuentro aquí en el Boulevard de la 8, más exactamente en Cocobongo. ¡Mierda, loco! ¡Llegó el Black Tower! ¡Agáchate que te dan! Y si corres,
te va peor. El planeta sur con el Poseidón, el Huracán, el Cibalú, el MB y el Isleño. Termino aquí en el Black Tower Turbo en Coco Bongo de la 8, porque la mejor programación se ve aquí en Black Tower Music. I ain't gonna be. She want a man we can block out the royalty. The ain't to be, you know, say in that money. She don't want no lovers, honey. She want the money, she don't want no lovers, honey. She want the money. Well, I tell you girls, jumping, in my youthful jumping, days jumping. Nonsense. She want a man to let her broke out sense. True, she want pay line bill and rent. And you know you have to have a thick dividend. And down the line your pocket and be have length. And make sure say that your dollars are people of strength. Stood up for me when no one cares.